¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Así que un día intervine y dije, vamos a ver, ¿quién es el director de esta obra de teatro? Me dijeron, ¿tú? Ah, vale, pues despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije, tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición. Y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida. Porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente. Y lo he querido hacer con pasión. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, wow, estoy aquí. Estoy vivo.